otro directo con su Poteishu favorita. Acá estoy, me veo genial, me veo hermosa. Deme un momento que estoy aquí acomodando las cosas. Y acá se pone como media tonta. ¡Ey! A ver, calmado. Ahí sí, ahí sí, ahí creo que sí. La comodidad es mi pasión. No tienen ni idea de por qué digo eso, pero yo sí sé. A ver. Esto pasa cuando no alistan los directos como se debe desde un inicio, cabro. No sean como yo, no sean sensuales y increíbles. Ah, no. Ahora sí, ¿cómo está mi furro? Coño, hice el tremendo despelote y al final terminé igual. ¡Nah! Bueno, ahora sí. Tengo para leer el chat, ahí está, ya está. Ahora sí, disculpen mi furrito hermoso, pero tenía que ver aquí que todo funcionara. A ver, ahora sí. Por favor, caballero, cargue. Ay, se me va la... ¡No! Ahí está. Turu, 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 turu. Ta, 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 ta. Ya, ahí sí. ¿Cómo está mi furro? A ver qué dice. Charlie, casi se me olvida. Sí. Vamos a ver. Al parecer tenemos mucho trabajo que hacer para variar. Ustedes saben que en la granja siempre hay pega. Siempre tengo que andar esperando a mis ayudantes, mis fucking ayudantes que no llegan. Ah, no. En especial cuando no les aviso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que no aparezcan cuando no les aviso? Ok, ya. No. ¿Qué me ponen? Charlie, que si se me olvida. Mi Sud. ¿Sud? Ah, les aviso de que no sé qué le pasa a Streamlabs, que por alguna razón hay cosas que no está mostrando. Por ejemplo, debería estar mostrando ahora mismo el chat y no lo está mostrando. Y eso me enfada. Y acabo de cagarla porque aquí no tenía que cagar. ¡Oli! Me ponen. ¡Oli! ¡Yavita! A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Deme un momento. Voy a tratar de arreglar esto. Deme un momento. Des. Streamlabs. Vamos a ver si es que logramos de que la cuestión aparezca. Creo que debía haber hecho esto antes de empezar el directo, ¿cierto? Sí. Lo peor de todo es que el tiempo pasa mientras tanto. A ver, espérense. Vamos a acomodar aquí. En lo que carga el Streamlabu, les cuento, mis furritos hermosos. Resulta que ayer tuve que ir a visitar a mi mami, porque para los que no saben, estaban de día las mamitas. Y yo tenía que ir a ver a mi mami. Y puta que la sudé, por Dios. Es como que, bueno, para los que no saben, yo vivo en una ciudad arriba de donde vive mi mamá. Y tenía que ir a ver a la patata mayor, como a la planta. Bueno, esa es mi mamá. En la planta. Ya es técnica, no sé qué es eso. Nanay. El día de la mami, sí. Para los que no sepan, yo de hecho en YouTube hice una canción hace tiempo para mi mami. Tiene hasta videoclip para que vayan y lo vean. Si es que pueden mis moderadores, si llegan a pillarlo, que lo pongan ahí en el chat. A ver, vamos a ver si es que el stream las ya abrió. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va. En México es hoy. ¡Oh! Dile feliz día a tu mami, que es bonita por haberte traído al mundo. Que el mundo es feliz porque estás tú también. Se pone aquí.
No puedo acceder a la partida. Puta madre. Ah, porque parece que en esta cosa. Déjame ver. Ver mi perfil. ¿Cómo se ve si estoy conectada? Ah, ahí está ahí. Conectado. Bueno, son detalles. Ah, mira, y el Kitsu creo que puso la canción. Ahí pueden ver la canción. La canción. Dice, en Argentina es el 17 de octubre. Oh. Aprendiendo acá de días de las mami. Yo quiero saber qué cosas le hicieron a su mami. Yo la verdad es que lo único que pude hacer es deslumbrarla con mi presencia. Porque la verdad fue un caos para que bajara. Le decía yo a mis hermanos, pero es que hay un problema de que acá cierran las entradas y toda la cosa. Y por eso no puedo bajar. Ay, no mames, parece que no puedo abrirlo. A ver, pensé. ¿Sigue pasando el tiempo? Esperemos que no. Ah, no, no, no sigue pasando, parece. Bien. ¿Qué me dice acá? Hola, Sisu. Yo le regalé una cajita de bombón. Hoy, ¿verdad? Mi mamá ama los chocolates, pero el problema es de que ahora ella le están saliendo hartas cosas. Por ejemplo, ahora es hiperinsulínica también, entonces tampoco le pueden andar regalando esas cosas. Aunque las come igual. A ver, dice. Así que fue cena con compañía y se dejaron unas lasañas hechas ayer. ¡Oh, rico! Bueno, al parecer Steam dice de que no quiere que me conecte, así que no voy a poder conectarme. A ver. ¿Qué pasó acá? OBS Studio. Use esto en OBS. A ver. Ah, bueno, al menos eso funciona bien. Eso es una prueba. Me uní a mis propios pelos. Soy parte de mí misma. Y mi vieja no le puedo regalar chocolates porque ella los consigue fácil. Trabaja en Arcor. ¡No! ¡Pobrecito! ¡Qué terrible! Ahora, ¿dónde están los box? La cosa del chat. No, eso no es. Al widget. Alert box. Tiene que ser este. Challenge. Está buena. Puta, nos estamos tardando con este episodio solamente por culpa de esta cuestión. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no está? Ah, al widget, creo que era acá. Chatbox. Ahí está. Iniciar. Bueno, el chat creo que no va a aparecer, pero por lo menos aparecen los avisos. Eso es lo importante. Eso es lo que importa. Bueno, vamos a seguir nomás jugueteando. Mientras que acá me la apaño sola nomás porque no se puede. Mi internet parece que dijo no. Hoy día dijo no, no quiero. Sabéis que no quiero, no quiero. Y no quiso nomás, po. ¿Y yo qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Yo no soy busiva, vos. Ustedes saben. Bueno, ya. Como les decía. Traté de bajar y toda la cosa. Y resulta de que, en efecto, cuando me vinieron a buscar, estaba todo cerrado así como para poder entrar. Y yo dije, bueno, se los dije. Y yo dije, ah, bueno, es capaz de que no pueda ir a verla esta vez. El problema es cómo vuelven mis hermanos, porque mis hermanos son los que me habían ido a buscar. Y en eso se le ocurre ir por otro camino. Y dijimos, bueno, yo no me hice el control, ¿cómo se llaman esas cosas? Como el permiso. No tenía el permiso hecho porque se suponía que en el caso de que si nos veían, ahí yo hacía el permiso rapidito y lo sacaba. El salvoconducto, sí, esa cosa. Y yo dije, bueno, lo saco entonces cuando vea de que ahí está la yuta ahí. Yo dije, ya, bueno, ahí sí. La cosa es que yo dije, bien, ahora solamente tendría, si yo sacara el salvoconducto, voy a tener solamente 2 horas para poder ver a mi mami. Y yo dije, no, pues, yo prefiero verla por más ratito. El tema es de que
dijimos, ay, vámonos por este camino secreto. Bueno, eso dijo mi hermano. Y resulta que luego en el camino estaba estaban ahí carabineros, que sería la policía de aquí. Estaban ahí haciendo el control. Y es como que yo decía, bro, en realidad nunca debimos haber pensado que no iban a estar. Porque, o sea, es fin de semana, es domingo, es cuando más controlan estas cosas. ¿Por qué no controlarían el día en el que saben que las personas van a juntarse más encima? Es el día de las madres, con mayor razón saben de que la gente se quiere juntar. Pero nada, pues nosotros en nuestra afán de ser especiales, como que dijimos, no, seguramente no van a controlar. ¿A dónde? Estábamos más equivocados, oye. Que me dicen, hola Shizu, es paja eso del salvoconducto. Bueno, la cuestión es de que igual terminé haciéndolo, aunque al final tuve solamente 2 horas para ver a mi mami. Pero dentro de todo se pasó bien. Mi hermano hizo un costillar súper rico, estuvo exquisito. Aunque soy mala para la carne, él cocina rico, así que no tengo problema. Es como, él es de esas personas que tienen esa habilidad en la cocina, en la cual ellos pues, ¡ay! ¿Qué me salió aquí? Bonito. Bueno, él es de esas personas que consiguen de que la cosa que menos te gusta, te guste. Porque así de rico cocina. Es como que consigue de que la cosa que menos te gusta te termine gustando. Así de lloro. Vamos sacando las cosas hoy. Ahí sí. ¿Qué me dicen acá? Dice, Movistar es malísimo. Aguante, claro. Yo tengo Entel. Dice, es una paja eso del saldo con todo. Y más con el tema de la cuarentena. O sea, es por el tema de la cuarentena que tenemos que sacar salvoconducto. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, hoy día es jueves. ¿Qué tendría que hacer? Plantar nomás, po. Es lo único que puedo hacer. Vamos a plantar cositas. Estamos a 25. Ah, no se puede plantar muchas cosas, po. Si quedan 5 días. Ah, ya, entonces lo que salga nomás. Ay, yo planté weá. Yo soy pendeja. Bueno. Vamos a tirar el huevo. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Y esto. Porque sí. Bueno, el Llovita me ordenaba las cosas. Ahora tengo que ordenarlas yo. Pero igual, las voy a dejar por acá. Jejeje. Esto se lo voy a ir a dar al viejo. Ahí está. Esto lo guardo. Esto lo guardo. Ah, no, esta es la geoda. Las quiero ir a romper. Vamos a romper geoda mientras conversamos. Dice, conche tu madre, la patata evolucionó. Obvio, po. Sí, soy. Mira. Hermosa, ¿no? Ay, Yuya. Ahí, como que de repente me capte, de repente no. De hecho, estaba pensando en mañana probar un nuevo programa que me estaba mencionando la Celecita. Me decía de que ocupara este programa porque tenía para hacer esta cosa de las... ¿Cómo se llaman estas weas? De las expresiones, eso. Me voy al pueblo, a la Puebla. Que dice, no, deja las cositas en todos los cofres rosas en fila. Y yo los ordeno después. Ok, yo creo que voy a seguir dibujando, buena. Voy a seguir jugando después de... a las 9. Me pasé. ¡Chucha! Carrera, Robin. No, necesito piedra, la puta madre. Y no tengo pico. ¡No tengo pico! ¡No! La patata VTuber, sí. Eso soy ahora. Soy una VTuber. ¿Qué me ponen aquí? ¿Cómo anda? Estoy bien, aunque tengo un poquito de tos. Voy a tomar agua. Bueno, me dice a esperar hasta mañana nomás. Sí, lo que pasa es que quiero ocupar un programa que se supone que puedo agregar más emociones. Eso sí, no esperen de que tenga emociones al tiro, porque soy una patata y la hice con la versión normal nomás, o sea, sin emociones. La verdad es que no tengo idea cómo... No sabía de que podía meterle emociones, pues yo pensé que era automático. Está quedando muy linda la granja zombie. ¿Quién me está hablando de Minecraft, caballero? Un tecito con miel y limón. Ese es el problema. Tengo limón, tengo tecito, pero no tengo miel. Voy a tener que encontrar la manera de
de conseguir miel, oye, sin tener que ir al supermercado. Es el problema de que solamente en el supermercado encuentro miel. Acá por lo menos no tengo un lugar donde comprar mielcita. Si tuviera, te juro que la compro al toque. Pero no hay. Y eso me pone triste. Vamos a ver. Puta la wea me pone. Es que así, pues, la vida es triste. Y yo me pongo triste también. Bueno, vamos a ir a dejarle esto al mango. Digo, al mago. Porque no tenemos mucho que hacer hoy día. Hola. Creo que tenemos para poner el cerdo. No me acuerdo. ¿Podremos comprar el cerdo, no? A ver, espérate. Vamos a ver. Aunque ya son las 7 ya. Capaz que ya ni me abren. No, no me abren. Oh, si son tan pajeros aquí. No como mi senpai, que se levanta súper tempranito y se acuesta más tarde que la yuya. Dice, llegaría para mañana si tenéis suerte. Para mañana si tengo suerte. No entiendo eso de que llegue qué. El mango es sus y pagáis el envío extra caro. No sé de qué me está hablando, señor. Si se refiere a envío, ¿se están refiriendo a envío? ¿Envío de miel? Eso suena rico. Hola, caballero, yo le vengo a dar esto porque yo sé que a usted le gusta. Ah, le gustó. Me quiere, yeah. ¿Cómo vamos a todo esto con la friendly? Bueno, hasta ahora vamos bastante bien. Cabro, cabro. Miren. Me quedarán más cositas con el Shane. Bueno, que con el Shane ya vivimos hartas cositas. Yo creo ya sería tiempo de pedirle ser novios. ¿Cómo era para ser novios? Creo que eran unas flores. Eran unas flores, ¿cierto? Para ser novios. Porque no me quiero casar todavía, quiero ser novia nomás. Así como que ahí somos cutie. Dice, sí. Envíos, dice, envío de miel de abejas bordas. ¡Ah! ¡Qué rico! No soy buena para el azúcar, pero la miel como que tiene un dulzor que es simpático y a la vez como que no te afecta. ¡Espérate, espérate! Bueno, ya. No alcancé. No alcancé la geoda. No alcancé a la cuestión de la flor. No alcancé a hacer ni una wea. Tampoco alcancé a sacar más piedra. Esto es terrible, weón. Bueno, le voy contando también lo que hice ayer, por si acaso. Resulta de que, como saben, los fomingos es como mi día libre, mi día especial. Mi super día especial de la zorra, patata, a todo, en la que puedo hacer la cuestión que se me dé la gana. Y obviamente yo me dediqué a eso, me dediqué a hacer la cuestión que se me dio la gana. Y entre eso estaba, espérate, espérate, vamos a poner esto aquí. Ahí está. Y entre eso se me ocurrió de repente empezar a sacar frames como loca. Yo dije, loco, no es trabajar si lo hago por gusto. Yo dije, voy a empezar a preparar frames para cada vez que tenga que hacer un GIF los tenga listos, así como los boceteados. Me puse a pseudo bocetear un montón de cuestiones y yo dije, loco, tengo acá para poder hacer un montón de cositas especiales y no lo había hecho y soy pendeja, pero ahora sí tengo. Y entonces estaba feliz, estaba contenta porque estaba preparando esas cosas. También avancé en la otra parte VTuber, la parte más zorrita kawaii. También estaba avanzando. Pero como esta va a tener cuerpo, porque a mí me gusta hacerlas con cuerpo, tengo que huevear un poco más. La Celes me mandó como un listado de las cosas que tenía que poner ahí, dependiendo de, como que las divisiones y todas esas cosas. Y yo dije, uy, la cosa llora, oye. Estaba bastante entretenida, la verdad. She is happy. Sí, estoy contenta porque por lo menos pude avanzar en cositas que hace rato que me las estaba reteniendo. Aparte de eso, le hice una broma a Naoki y a Narf. Le hice un par de preguntas un poco raras, así, y se pusieron re serios. Es como, por así decir, agarré un tema
Y por mame, le puse, obviamente le puse una XD para que supieran que era chiste. Pero se pusieron re serios. Es como que, no, y es tu decisión y cosas así. Y empezaron a hablar de la libertad de las cuestiones. El Nar dijo que jamás me golpearía con cuestiones. Que él nunca en su vida ha tocado a, así como de esa manera fea a una chica y jamás lo haría. Y es como que, chicos, era una broma, ¿por qué se pusieron tan serios? Y es como que cuando les mostré el meme que estaba haciendo, te le confesaste a quién, a, no me confesé a nadie, al menos al senpai tampoco me he confesado. Y la cosa es que se pusieron re serio y yo le digo, no, que es mame, y se los muestro. Y en eso el Nar agarra la pistola y dice, ay, linda. Y es como, y la Naoki también fue como, ah, sabís que más te vamos a pegar. Es como que después de todo ese discurso de que jamás me pegarían y cosas así, me querían sacar la cresta, pues, weón. Sí, sigo vivo, pone. ¡Yay! Se suscribió, pero ¿por qué no me apareció? ¡Ah! ¡Error! No apareciste, pero no importa. En mi corazón sí estás. En mi corazón patatil sí estás. Voy a cerrar la cuestión porque si no se les mete el frío acá a las crías. Ya está. Ah, ¿qué tendría que hacer? Ah, sí, tenía que ir a ver lo de la geoda y ir a buscar mi pico. Sale. ¡Ron! Sí, corro. Ya voy. Pueblo. Bien. Estamos esperando aquí. Uy, aparte de la vieja también hoy día aparece. Bueno, vamos a ver todo. Todo se ve hoy día. Sigo vivo en su corazón de tubérculo y almidón. Exacto. Sigue en mi croissant. Porque yo no tengo corazón, tengo croissant. Ya me puedo morir, pásame la pistola. No te la paso. Porque es mía y es para cuando yo tenga depresión. No, mentira, cabro. Me parece una estupidez, la verdad, hacer eso. No lo hagan. Siempre hay alguna opción que podemos hacer. Siempre hay felicidad que podemos encontrar. Croissant. Espérame. Ahí sí. Oh. ¿Ya abrieron? No, aún no. Jesús, si haces algo con esa pistola, te voy a ir a buscar con la mía. Sí, entiendo. No se preocupen. En realidad, no tengo esa clase de pensamientos. Es como que cada vez me pasan cosas más bonitas y estoy teniendo frutos chiquititos, pero de todo el esfuerzo. Ustedes saben que me esfuerzo todos los días por cumplir mis objetivos. Entonces, al ver de que de a poquito estoy teniendo algo, uno que otro fruto, yo no veo la necesidad de tener que hacer eso. Ninguna necesidad, no me siento inútil ni nada de eso. De repente me frustro, sí, es verdad, de repente tengo mucha presión. Pero no lo suficiente como para decir, oh no, no quiero más estar en esta vida tan sensualona en la que soy sumamente especial y genial. No. Jamás pensaría una estupidez como esa. Allí estoy cultivando frutitas y vegetales, sí, pues guayo. Profesor Geodas. Bien. Me encanta porque se corta incluso la cuestión de la lluvia que está de fondo. ¡Oh! Eso sirve. Pásame el tequila que hoy es día de fiesta. ¡Oh yeah! A mí me gusta el tequila margarita. ¿Vas a decir lo clásico de que te mataré y luego me mataré yo mismo? Eso lo suele decir el Kitsu. Además, chicos, piénsenlo, si ustedes se van de este mundo en el que estoy yo, ¿ya no me ven? Es como que cerraran los ojos ante mí. No, po, no me dejen solita. Acompáñenme en esta hermosa historia de cosas bonitas, cosas kawaii, cosas furras. Puta, que mejor, po, weón. Quédense, cabros, quédense, en serio. Les conviene. Se los dice una patata sensual.
¿Qué mejor que la palabra de una patata sensual? ¿Que tu gato qué? ¿Qué? Tranqui, te vienes con nosotros. Ok, no, jaja. No. Puta, que tengo cuestiones, oye. Vamos a ir a ver al tiro si es que el otro, el búho, las va a querer. Porque obviamente nos cae bien el señor búho. Vamos a ver si es que el señor búho nos quiere aportar en algo. ¡Señor búho! ¡Hola! Donar al museo. ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Puta madre! Bueno, es lo que hay. Yo sé de que tenía cositas ahí para recoger, pero me da paja. Bien, lo que más necesitamos es piedra. Vámonos a la cantera primero, porque ahí nos huevean menos. ¿Por qué hay árboles aquí, weón? Otro día nos vamos a aventurar a ir allí. Por ahora no estamos listos. Al menos yo no. Quiero conseguir una de estas piedras arcoíris para ir a buscar una espada entera chingona. Y ahí sí, ahí voy a estar totalmente lista para partirle su madre, sea lo que sea que haya ahí. El señor búho, que no es prácticamente el Canric. ¿Alguien dijo búho? El Canric, puta madre. ¡Canric por la chucha! Minas. Bueno, pero no lo juzguemos. O sea, el Canric es feliz con todo lo que tenga que ver con buitos, así que no lo podemos juzgar. También he tenido algunas complicaciones con mi muñoncito de derecho, que es como que no puedo estar demasiado rato con temas de mouse. Por lo menos aquí es como que ya lo voy a usar un ratito, una hora máximo. Pero luego el mouse lo paso al lado izquierdo y empiezo a ocupar el muñoncito izquierdo para poder hacer las cosas. Y al final termino ocupando como mouse la tableta. Intenté usarlo como mouse aquí, pero la verdad de que no funcionaba, no funcionaba en el juego. Es triste, pero es cierto. También intenté usarlo en el Minecraft y se mantenía la vista hacia abajo solamente. Había pensado que más ratito creo que voy a streamear de nuevo y bueno, no sé, porque igual tengo harto trabajo. Voy a ver. Pero voy a ver si es que más ratito vuelvo a entrar, pero me voy a meter a la cosa de Ponytown. Porque quiero ver casitas kawaii. Yo creo que estaría lindo, ¿no? Dice, el Candy es búho. Búho rima con puto. Así que Candy rima con... ¡No rima! Kitsu. Pobre palo. Digo, pobre búho. Me va a pegar. Espérense nomás, cabros, si me va a querer pegar. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que tengo una campaña con este búho, una campaña de rol. Para los que no sepan, yo estoy en campañas de rolcito. Y he pensado seriamente en que podría streamearla. El problema es que me gustaría streamearla desde el inicio. Sin embargo, es como que, weón, de aquí a que me meta a otra campaña o de aquí a que termine esa campaña, no sé. Entonces voy a pedirle permiso al Candy y a los chicos a ver si les gustaría de que lo streameara. Eso sí, yo creo que no sé. Tendría que verlo porque a la hora en la que por lo general hacemos el rol, casi siempre tengo un internet de mierda malísimo, al punto en el que en ocasiones ni siquiera puedo escucharlos a ellos. Y ahí tenemos que andar esperando a que mi internet vuelva y toda la cosa. Entonces, hay que pensarlo bien, tendría que verlo bien. ¿Qué dice? Chale, mi casa aún no existe. Chale. ¡Ay! ¡Ay! Me ponen, dice, dale como 2 o 3 meses más. Sí, puede ser el atado. Y a veces se pasa muy bien. Pasan cuestiones súper idiotas. Yo obviamente prepararía todo un performance. Ustedes saben cómo soy yo. Me gusta mucho de que si voy a hacer un directo, no es como mostrar solamente lo que hay ahí, po. O sea, yo mostraría un montón de cosas más. Pero obviamente necesitaría primero el permiso de todos y asegurarme de que el horario en el que vamos a hacerlo
tenga un internet por lo menos así medianamente bueno para la cosa. Lo cual lo veo bastante complicado. Ya me ponen. Su personaje es la vida definición de Unga Bunga. Ah, sí, mi personaje es puro músculo, es una grilla. También hicimos alguna. Como que hicimos algunos cambios. Es un rol basado en las cosas de. Final Freddy, iba a decir. ¡Final Fantasy! 7, 8, no sé cuánto. Que yo sé muy poco de esas cosas. Pero está basado en eso. Hicimos el único cambio de que todos los personajes son furros. Obviamente, las grías normalmente serían como personas, pero solamente con algunos rasgos de dragón. Bueno, acá no, acá es directamente una dragona. Carayo. Pero la verdad es que se pasa muy bien, han pasado cosas muy idiotas. He pensado en lo otro que podría hacer es grabar y tratar de hacer algo con eso, porque hace poco vi un directo de Naoki en la cual ella estaba contando sobre sus roles, mostraba los memes que se hacían con sus roles, es como súper motivado, súper entretenido. El tema es de que tendría mucho trabajo de por medio, por eso yo dije mejor directo nomás, porque si me agrego más trabajo voy a terminar muriciendo. Y lamentablemente voy a necesitar otro editor más que realmente se dedique a agarrar mis directos, recortarlos, hacer como no una edición tan grande, pero al menos recortarlos, ponerle uno que otro chiste y pa el YouTube. Que lamentablemente no lo pueden hacer mis chicos porque ambos están con clases. Así que tengo que andar avanzando yo en las cosas, me demoro un poco más. No sé si vieron, pero hace poco al mismo YouTube tuve que subir un directo entero. Bueno, era porque en realidad ese directo no sabía cómo recortarlo, así que nada, pues tuve que ponerlo entero. Pero me hacen falta editores. Yo en realidad no pago mucho por el tema de las ediciones. Actualmente, como no estoy ganando lo suficiente, todavía no puedo pagar mucho. Así que técnicamente sería entre una paga de mierda y amor al arte. Técnicamente es eso. Pone acá, lo anota, cof, 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 cof. Un rol de cinco noches con Alfredo. Digo, fantasía final. Qué chucha. Yo puedo editar, pero no tengo buena PC. Sí, pues sí es el drama. Uy, me estoy cansando, me voy para la casa. ¿Cuánto tenía que juntar? 1000, conchetumare. Estoy cagada. No creo que alcance. Salir de la mina. Si tuviera algo para comer. A ver, acá habrán dejado algo para comer. Les voy a empezar a pedir a los chicos que hagan eso. Que me dejen cositas para comer. Aquí, para cuando yo tenga que trabajar. Pueblo. Parada de autobús. ¿Qué me ponen? Subir un directo entero a YouTube es como comerse el pescado sin cortar ni cocinar. Es que ese es el tema, po. O sea, hay veces en las que sí le interesa porque, por ejemplo, en ese directo no había como silencio ni cosas así. Era como que de principio a fin estuve hablando puro de las cosas de las correcciones. Entonces ahí era necesario. El problema es con los directos en los cuales no pasa nada interesante o haya muchos ratos de silencio. Ese tipo de cosas a mí no me agrada de que. A ver si es que acá me sube la energía, espérense. No, a ver. No, no sube. Puta madre. Bueno, voy a comer algo. A ver si es que ahí me sube la energía. La energy. ¡Ay, tengo que ir a comprar! ¡Tengo que ir a comprar! Espérense, espérense. Tengo que ir a comprar a la señora. A ver si es que la señora tiene algo que necesite. Vamos, que puedo. Vamos, que puedo. Pero el mes que viene me compro una PC gamer. ¡Hola, Walo! Fua. De ahí hablamos en privado, Shizu. Bueno. ¡No! ¿Qué
estoy jugando Stardew Valley. Tengo mi propia granja y tengo que conseguir algunos logros que no los he podido conseguir. Ajaja. Me voy a mimir nomás. Espérate, ¿qué es lo que pasa? Acá dice danza de las medusas lunares. Me importa un pico la danza de las medusas lunares, weón. Son puro hueveo. Bueno, a ver qué dice. Dice, señora, por favor, venda la weá que a esta hora de la noche tengo la plata, mi hermano, no sea pesada, vieja. Gracias, Tico. Técnicamente tú estás representando toda mi frustración. Puta, oh, qué terrible. Teniendo gente aquí, gente que trabaja para mí, no poder llamarla. Terrible, oye, terrible. Espérate, voy a hacerle cariño a las ¿qué? ¡Un nuevo pollito ha salido del huevo! Un pollito. A ver, ¿cómo le ponemos al pollito? Le vamos a poner... Nugget. Nugget. Así se va a llamar. ¡Ah, el pollito Nugget! ¿Qué? Es el pollito Nugget. Ya tengo el huevo pato, ¿no? Ah, necesito una pluma. Ah, necesito la pluma. Puta madre. Toma. ¿Quién se agarró a mi cola? ¿Alguien se agarró a mi cola o no? Ah, ahora el mata Ubus. Ah, ya, se agarró de mi cola. ¡Suéltame! Ah, no. ¿Qué dice así? Tarea, pollo culiao, pollo a la parrilla, pollo mongoliano. No sean así, cabro. Ahí está. Y acá ya anda la cabra por ahí dando vuelta. Creo que voy a necesitar otro silo más, weón. Bueno, ahí ya conseguí lo que me faltaba. Vamos sacando los cultivos, oye. ¿Qué más me falta? Tengo que ir a comprar un puerco. Vamos a ir a comprar el puerco. Y luego de eso... Ah, no tengo espacio. Vamos a guardar cositas, espérate. ¡Ay, llovita, llovita! ¡Guárdame las cositas! ¡Ay, llovita, llovita! ¡Guárdame las cositas! Pobre Yoba, weón, va a tener más pega que la suya después cuando llegue. Ah, no, esto no. Bien, porque el resto lo tengo que vender. ¡Ah, tengo esto! A ver. Dice, pedidos especiales del Salón de la Fruta Estelar. Alcalde Lewis, botín otoñal. Doble de pan con mucha fibra. Manny, tarta de calabaza con extra de crema. Demetrius, estofado de judías, bien picante. Caroline, taco de pescado con el triple de salsa. Será mejor ponerle extra de servilletas. Oh. Bueno, esto también lo venderé. El huevo. Bueno, para tener otro pato, yo creo que voy a poner este huevo de pato a incubar. Vamos a poner el huevo pato. Listo. ¿Qué me pone acá? Llovita, llovita, aguante las cositas. ¡Yeah! Ah, por cierto, furros. Bueno, para los que les gusta el tema de mis tutoriales de dibujo... les aviso de que es importante que se creen a su personaje con el respectivo uniforme que tenemos para las clases. Porque si no lo hacen, no van a poder salir en los sketches que hago. Hoy día se suponía que iba a ser un sketch, pero como que se nos traspapeló y bueno, terminé jugando ya. Hola. Hola. Vamos a comprar animales. Quiero un cerdo, conchetumad. Oveja. ¿Qué será esto? Bueno, necesito uno de estos. Para la trufa. Ahí está. ¿Cómo se va a llamar nuestro Shancho? Se va a llamar Shancho. Shancho. Ahí está. Se va a llamar Shancho. ¿Qué más? Ah, suministro. No, no, gracias. Ya tengo. ¡Uy, Shin! ¡Shin! ¡Shin! ¡Wow!
guapo, hermoso, maravilloso, perfecto, ideal, el más guapo. Ah, chucha, ya le di cosa. Bueno, me vas a hablar, dice: he cogido cariño a las gallinas de Marnie. ¿Por qué eres tan lindo? Oye, ¿por qué eres tan lindo? Ah, respóndeme, respóndeme, ¿por qué andáis tan bonito? Ah, ¿por qué andáis tan bonito mostrándote ante la gente? Rico, exquisito, delicioso. ¡Mua! Hermoso. Chisu, ¿puedo tener otra ropa sobre el uniforme? Yo creo que sí, pero que se note de que tenía el uniforme. O sea, tendría, si tenía una chaleca encima, que se noten los pantalones y las botas. Ah, por cierto, la referencia tiene que ser de cuerpo completo en lo posible. Si no, no hay problema, pero significa que los voy a usar menos. Huele esa hierba. Ah, no, niña, no. No. ¿Cómo te explico? No. A ver, espérate, tengo que irme a las minas porque necesito más piedra. Córrete, pendeja de mierda. Ah, re mala. ¿Un polerón? Sí, también un polerón. Si ese es el tema, que mientras se note de que tienen, por ejemplo, abajo la cosa, yo creo que está bien. Igual, si no se nota ya, pico. Lo importante es participar. Ah, no. ¿La referencia puede ser a lápiz? O sea, puede serlo. Puede que la use menos, porque al menos ahora estoy trabajando en el opening de las clases. Bueno, de una cosa especial que voy a hacer. Entonces, como estoy trabajando en ello, estoy usando solamente las referencias que están en digital. Porque me di cuenta que no quedan muy bien las que no están en digital. De nuevo no traje comida. ¡Ah, espérate! ¡Tengo comida! ¡Muy bien! Soy la mejor. ¿Qué me ponen? Dice: el panda más falla del instituto. Sí, sí. Me encanta porque, de hecho, el Bray es súper facha, en serio. Ustedes lo ven y es como que es imposible. O sea, ven una multitud y entre esa multitud, si está el Bray, van a ver al Bray primero. ¿Los dibujos los publicamos en Twitter? Sí. ¿Pueden poner el hashtag de Profe Shizu? O, bueno, en realidad el hashtag para poner el uniforme, tienen que poner uniforme CDF. Hashtag uniforme CDF. Porque así es como yo los busco. Cada vez que yo digo, ah, habrá alguien que se habrá hecho el uniforme, y yo pongo uniforme CDF y busco a las personas que lo han hecho. Ahora estoy trabajando en ello y por eso mismo le aviso, pues cabro. Ven que quedan todavía tutoriales por hacer. De hecho, estuve conversando con mis suscriptores y les dije que qué pasaba si es que hacía mejor solo para suscriptores los tutoriales. Ellos estuvieron de acuerdo, pero al mismo tiempo yo no sé porque no tengo tantos suscriptores, entonces todavía lo estoy pensando. Lo otro sería que los únicos que puedan hacer preguntas durante esos streamings sean los profesores. Los profesores, buena, los profesores, estúpida. O sea, los suscriptores. ¿Por qué dije profesor? Ay, Dios mío. Bueno, ustedes saben, porque el léxico es mi pasión. ¿Qué dicen? Chales. Twitter, chales, creo que no estaré, no sé dibujar cuerpo y solo dibujo al lápiz la concha de tu madre. ¿Alguna vez tuvieron aliento a ajo? Sí, yo sí, porque me gusta mucho la comida con ajo, me gusta la salsa de ajo y me gusta la mayonesa de ajo. Así que sí. Ponen, ¿por qué quieres un profe de apoyo? Ah, un profe de apoyo. Nah, soy suficiente. Bueno, la profe sí soy suficiente. Ahí lo pensaré si necesitaré algo especial. Quizá un profe de educación física, porque necesitamos tener buenas posturas y elongar, yo creo. Ahí tendría que... Podría ser el uniforme de educación física. Me gusta.
ponen acá el Kitsu. No sé, el Kitsu es bastante inconsistente. Ah, vamos a tener que ver si se porta bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ah. Además no quiero humanos en mis cosas. Ah, no. Yo creo que sí, o sea, él tiene hartos conocimientos, pero tendría que preguntarle si tiene el tiempo para ello. Y si es que tiene la organización para ello. Si es que lo tiene, uff, estamos al otro lado, buscamos. Además, él es un exatleta, así que yo creo que sí. ¿Se dice así, exatleta, o no? ¿Se me habrá acabado el tiempo? A ver, vamos a ver. Ay, no. ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí. Me queda poco. ¿Cuántos días? ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Dos días. Me quedan 2 días. Bien. Yo tengo una guía de educación física para dibujantes. ¡Ah! ¡Qué shori! Sisu, puede que la mezcla de Kitsu es muy inconsistente. Le echa más crema de mora. Yeah. Bueno, Sisu, procedo a dejar... Ah, qué lata. No se vayan. Me dejan solita. Además queda poco del stream. Estamos aquí conversando repiolis. Pero bueno, como ya dije, hasta antes de un día especial o de algo especial que llegue a pasar. Por ejemplo, antes de decirle al Chen que lo adoro, obviamente yo voy a tener que streamearlo eso. Pero puede que avance un poco en los días con mis furritos. Avanzaría un poco más. Eso. Quiero hacer furritos míos y estoy feliz porque las estoy haciendo, estoy trabajando en ellas. Lamentablemente el story time se me ha aplazado un poco porque siempre que quiero avanzar en él, de repente tengo como comisiones un poco más fuertes. Por ejemplo, hay una no safe que ahora tengo que terminar. Pero por lo menos estoy haciendo cada vez mejor platita. Ya pude comprar la comida a mis niños. Me ayudaron mucho con el tema de las cartas por mes, ya saben. Vamos a tener mensualmente un directo especial para dibujar furritos, donde a las personas que donen se les dibujará completamente, dependiendo del nivel en el que queden. ¡Ah! Por cierto, furritos, necesito que vayan ocupando todas las cartas. Voy a hacer, yo creo que mañana, un directo de conversación o de algo así, para poder usar harto las cartas. Porque me sale ahí de que si ocupo 100 cartas más, capaz que me pueda volver afiliado, o creo que era, sí, creo que era afiliado o socio, algo así, del tema de las cartas. Y entonces voy a poder ganar un poquito más, y eso me va a ayudar muchísimo. Así que por favor, furritos lindos, ayúdenme en ese aspecto, ocupen las cartas, por favor. No solamente hay que comprarlas, también hay que usarlas, porque así me van a poder ayudar a tener más moneda, para no tener que andar mendigando ni también andar trabajando de más. Yeah. Vamos a comer esto. ¿Qué me pone? Yay, es hora de la usación de cartas. Exacto. Ok, esas las pueden usar con un poquito más de cuidado. ¿Harás un Drauma Live? No, un Story Time en realidad. El Drauma Live, la verdad, es que no sé. ¡Ay, caramba! Voy a tener que venir muy preparada. ¡Chicos! Bueno, está bien. Yo lo pedí, así que está bien. Yo decía que mañana, pero bueno, si lo quieren usar hoy día. ¡Ay! Me asusté. ¡Qué terrible!
Hay que preparar motores para el desmadre de mañana. Exacto. Ah. Diobaxo te congela 5 segundos. 5 segundos. Diobaxo te congela 5 segundos. Diobaxo te congela 5 segundos. Ya me quedó claro, señora. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Menos mal que no me atacaron. Acá una bomba me vendría súper bien. Pero el problema es que con las bombas gasto piedra. Entonces no, po. Debí haber traído las bombas, ¿cierto? Sí, lo sé. Bueno, al menos acá tengo para rato. Yo creo que después de esto voy a primero jugar un buen ratito a esto. Luego yo creo que voy a tener que ponerme a trabajar en las comisiones. Porque de hecho hay una que le debo al Yovita también. Recuerda quitar el cooldown a las cartas. Ah, ya, de poner GIF. Ok. Gracias. Le voy a decir a mi secretario que por favor le baje el cooldown a las cartas de GIF. Secretaria. Por favor, cámbiale el cooldown. Bájele, please. Blocks. Ay, ya me estoy quedando dormida. Puta madre. Ya nos vamos para la casa. ¡Huevón, me asusté! Ah, voy a dejar comida acá. Voy, pone. Ah, oh, ¿qué es eso? Yovaxo quiere ver amor en el chat. Pongan amor en el chat. Hora de poner menor que 3. Tomen, amorcito, para ustedes. Porque son bonitos. Un diamante. Mío. Y lo vendo. Yovaxo piensa que es hora de levantarte y estirar un poco. Okidoki, mientras duermo esta cosita me voy a estirar, ¿eh? Deme un momento. ¿Por qué estáis durmiendo en mi cama, Milo, por la chucha? Bueno, ya. Bien. Calmao. Uy, me suenan todos los huesitos de los brazos. Qué hermoso. Ya está. Ahora sí. ¿A cuánto tiempo lo dejo? ¡Un minuto! Por favor. Bien, yo creo de que hasta aquí deberíamos dejar el directo. A ver, pensé, primero voy a dejar que pase este día porque... Ah. Oh, gracias. Sí, a la noche, bla, bla, bla. No me interesa. La trufa, cabros, la trufa. ¿Alguien ha visto mi pato? Necesito mi pato. ¿Dónde está? ¡Pato! Creo que está por acá. Ahí está, patas. Patas va bien. Vamos a ver si es que dejo algo por ahí. Consígueme trufas. Oye, cerdito. Shancho, consígueme trufas. Ah, parece que todavía no las voy a tener. Puta madre. ¡Necesito la pluma! Bueno, yo creo que nos van a ver cuando le entregue esto a Marnie de la cosa de las rocas. Pero no importa. ¿Qué me pone aquí? Todos quieren el pato, sí. La estiración. ¡Oh no! Ya me hicieron. ¿Por qué? Los odio. Vamos a ir a ver si es que la vieja me vende algo importante.
Dice, deberías comprar más cartas para tener tarjetas de estiración. Quiero hacer una un recopilatorio de estiraciones de dudoso sonido. ¡No! Creo que la granada la necesito. A ver, espérate. ¡Ahí está! ¡Vamos a completarla, cabrón! ¡Vamos a completarla! A todo esto, ¿qué más? La manzana. La trufa, que me queda la nada. La pluma. Ya. Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede, cabrón. ¡Woohoo! Debería comprar más cartas, poner aquí. ¿Estás bien? ¡Sí, estoy contenta! ¡Estoy muy feliz! ¡Se viene, cabrón, se viene! ¡Por fin los unimos! Van a hacer cositas especiales. ¿Qué es lo que irán a mejorar? ¿A todo esto qué van a mejorar? Lote encantador. Dice recompensa amistad. Conchetumareo. Tremenda wea que me van a dar, po. Amistad. De. Estúpidos. Bueno, pico. Toma. ¡Woohoo! ¿Qué me dan? Oh, wow, gracias, oro. Nunca lo hubiera imaginado. Llévalo, vamos, llévalo, con fuerza. Apúrate, te cargo, te llevo. ¿Qué wea? Ya, bo, muévete, apúrate. ¡Ah! Bueno, ¿qué me queda? Esto, amistad. ¡Ah, todo esto de amistad solamente! Puta madre. Ah. Bueno, que viva la amistad, pues, cabros. Friendship is magic. Esa wea. ¿Qué más tendría que hacer? Hola, buenas tardes. ¿Vende algo interesante, caballero? Caballero. Ya todo esto ya lo tengo. Ah, para cómo saber hacer la hierba, ok. Nada más interesante. El manzano, 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 manzano. Manzano. Tarda 28 días en producir un manzano adulto. Da fruta en otoño. Solo crece si las 8 casillas que lo rodean están vacías. Puta madre. ¡Acá está! Regala y demuestra el interés, amor. ¡Acá está! ¡Uy! ¡Cabro, se viene! ¡Se viene, cabro! ¡Se viene! ¡Se viene! ¿Están listos? ¿Están ready? A ver, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Shane, papucho exquisito, ¿dónde estás? ¡Senpai! ¡Senpai! ¿Dónde estás tú? ¡Te quiero ver! Yobaxo quiere jugar de esas. Yobaxo quiere jugar de esas. De tu Discord que menciones. Las cercanas, más cercanas de mi Discord serían mis moderadores. A ver, el Maro, el Kitsu y puta, sería o el Tico o el Yoda. Bueno, como siempre, hay que matar al Tico. Solo por el meme. Hay que... Espérate, voy a ver si está por acá el Shane. Me casaría con... El Maro. ¿Qué dice? Ah, puta madre. Y besaría al Kitsu. Ah, espérate, falta el Yoba. El Yoba le tocaría... Besito también, yo creo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué te casarías con el Maro? Porque es la persona que casi nunca me lleva a la contraria. Cuando me la lleva con buenos argumentos y tranquilidad. Técnicamente acepta todas las cosas que quiero hacer y cada vez que quiero hacer algún tipo de proyecto y cuestiones así, él también se arma de ganas para trabajar. Así que por eso, buena convivencia, guayo.
Pobre Tico. Es que por el meme. A ver, hermosura, aprovechando que estamos solos, te doy esto. Oh, Chisu, ¿cómo sabías que este es mi regalo favorito? Siempre lo he sabido. Y bueno, esto es para ti. ¿Quieres que vayamos más en serio? Yo también me siento así. ¡Oh! ¡Qué nervios, ¿no? A lo mejor si veo más televisión consigo olvidarme de cómo me va la vida. Sería un alivio. ¡Ahora somos novios! ¡Ahora somos novios! ¡Ahora somos novios! ¡Ahora somos novios! Miren cómo nos vemos. Espérate. Ahí estamos. Tú, tú, tú. Turururu. Turururu. Tururu. Hermoso. ¡Senpai Desca! Ah, todo esto podré pasar aquí. A ver, espérate. Ah, está cerrado. Puta madre. Yo dije, oh, puedo tener una de estas palomitas azules. Paloma, de gallina, la misma wea. Bueno chicos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Voy a seguir tonteando con los furritos míos. Voy a ver si es que me puedo conectar. Vamos a ver si es que ellos pueden conectarse también conmigo. Y vamos a ver si me pueden ayudar, oye. Así que bueno, mis furritos lindos, muchas gracias por haber venido. Gracias por haberme acompañado, haberme escuchado decir estupideces, por supuesto. Y sin nada más que decirle, nos vemos, los quiero un montón y nos estaremos viendo en un próximo directo. ¡Cuídense! ¡Chao, chao!